soy Concha León Portilla y me da mucho gusto estar aquí con ustedes platicando otro martes de cosas que nos importan a nosotras. Mi sección, como ustedes saben, se llama Nuevos Sesentas. Y después de los 60, pues empiezan a suceder varias cosas en nuestras vidas en las que podemos tener un enorme proceso de creatividad y de aprendizaje. El día de hoy está con nosotros Mariluz Durazo, ella es escritora, y vamos a platicar con ella de su último libro, Sorbos de Vida. Bienvenida, Mariluz, ¿cómo estás? Muy bien, Concha, feliz de estar aquí platicando contigo. Es un tesoro realmente estar aquí contigo y que me hayas invitado. Estoy muy agradecida. No, pues encantada. A ver, Mariluz, cuéntanos de tu libro Sorbos de Vida. ¿Cuándo lo empezaste? ¿Cuándo salió? ¿Cómo? ¿Y por qué le pusiste Sorbos de Vida? Bueno, Sorbos de Vida es mi segundo libro de cuentos, cuentos para adultos. Yo empecé, toda mi vida fui publicista, escribiendo comerciales de tele, radio, cuando se escribían más comerciales, no había redes sociales, era otro tipo de publicidad. Y cuando me retiré de la publicidad, me extrañé mucho el proceso creativo, entonces pues me aventuré a escribir cuentos para adultos. A mí, digo, se me facilitó escribir el cuento, pues porque los comerciales son muy cortitos, entonces tenía facilidad para sintetizar. Y feliz escribiendo mis cuentos hasta que publiqué mi primer libro y pasaron años y pues ahí seguía escribiendo, pero ahí estaban los cuentos y ahí estaban pendientes, pues no hacía tanto esfuerzo por publicar el segundo. Hasta que me diagnostican cáncer de ovario, fase 4, muy avanzado, metástasis, o sea, el panorama se veía negro. Y fíjate que yo en ese tiempo tenía una amiga terapista que me ayudaba mucho. Y entonces le llamé, fue la primera persona que yo le llamé cuando me diagnosticaron. Y le expliqué el panorama y me dice, bueno, si tú te quieres curar, lo primero que tú tienes que entender es por qué te enfermaste. Porque si no, te va a regresar y nunca te vas a curar. Esto se tiene que curar de la raíz del alma. Y le digo, bueno, a ver, y dime, ¿por qué me enfermé? Y me dice, pues porque tú, desde que naciste, has entendido todo mal. De plano, así me lo dijo, me lo soltó, pues. Y yo, de veras, ¿y por qué? Y me dice, mira, tú siempre has creído que mientras todos sean felices, tú vas a ser feliz. Y es completamente al revés. Me dice, si tú eres feliz, todos alrededor tuyo serán felices. Y entonces, mientras me decía esto, Concha se cuenta que a mí me empezaron a llegar flashazos, pero así, de todo lo que yo había hecho en la vida sin querer hacerlo y por mantener la armonía y por ayudar y para que no se enojen, o sea, pero cosas muy importante, o sea, así, todo lo que yo había hecho sin querer hacerlo. Y le dije, ¿sabes qué? Pero me iba llegando una claridad impresionante que nunca había tenido. Y le dije, ¿sabes qué? Ya entendí clarísimo. Me dice, sí, pues si ya entendiste, demuéstrale al universo que ya entendiste. Porque si te quedas en tu zona de confort, como hasta ahora, quiere decir que no has entendido nada. Y bueno, me vino así una cosa, le digo, perfecto, o sea, ya entendí, voy a demostrar. O sea, en ese momento, Concha, mi vida cambió. O sea, toda mi visión del mundo, 180 grados, así dio la vuelta. Y cambié todo, o sea, ese día reuní a mi familia y les dije, no más, o sea, yo soy otra,
me quiero divorciar, quiero vender mi casa, quiero comprar estos departamentos así, quiero esto. O sea, toda mi lista que yo tenía acumulada y guardada y empolvada, porque realmente no le hacía caso, la solté. Y uno de los puntos importantes de la lista era mi libro y mi escritura, ¿no? Aparte, esta terapista me dice, parte de lo que me dice es, ¿sabes por qué? Me dice, tu alma está harta de que la tengas secuestrada. ¿Cómo es eso? Me dice, la tienes en un closet, metida sin salir. Realmente me dice, está harta de que la última en la lista siempre es Mariluz. Y me dice, te mandan el cáncer, porque con el cáncer o piensas en Mariluz y nada más que en Mariluz, o te mueres. Entonces, da gracias. Me dice, te están haciendo un bien. Y lo vi así. De veras que me cayó el 20 clarito. Y dije, así es. Y bueno, contra todo, empecé en 3 meses. Yo estaba mudada de casa, vendí todo lo que tenía. Todo. Fue un aprendizaje desde... let go, o sea, suelta todo, 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 y lo único que importa eres tú, sobrevive y hacia dónde vas. Y entendí que si no vas por el camino que tienes que ir, pues te dan de zapes hasta que te encaminas. Y eso es. Entonces, para mí era, de veras fue algo, Concha, o sea, realmente le vi el lado bueno al cáncer. Tiene su lado bueno, no el cáncer, todo, todas las penas, todo lo que nos pasa, tiene su lado bueno. Y en cuanto lo vemos, se acaba el problema, porque lo entendemos. A mí lo que me sirvió de esta señora es desde el principio entender la enfermedad. Y cuando un problema tú lo entiendes, se acaba el problema. Cualquier problema. Si tú lo entiendes, ya, eso es, se acabó. Entonces, empecé a valorar todo lo bueno que me traía esta enfermedad. Primero que nada, una ola gigantesca de amor incondicional. Bueno, que es así, casi abrumadora, o sea, era de veras impresionante. Por todos lados, toda la gente que no ves hace 40 años, que escribiendo unas cosas maravillosas. Mis hijas, que bueno, tenían buena relación con mis hijas, pero bueno, se profundizó la relación porque el dolor te une, el dolor te une, el dolor saca más amor. Y con ellas fue, de veras, ellas, imagínate, maduraron en 10 minutos como 20 años, una cosa así. Yo las vi, el dolor y todo, para ellas se les caía la vida, ¿no? O sea, todo, absolutamente todo iba a cambiar. Y estaban en circunstancias, pues, difíciles. Pero yo las vi que surgió de ellas estas héroes que se encargaron de todo. De veras, yo daba gracias de tener estos tesoros que jamás pensé que iban a ser tan eficientes, tan profundas, tan... tan fuertes. O sea, fíjate las cosas que saca la enfermedad. ¿Sí? Te saca esta valentía, esta fuerza. Bueno, yo misma no me reconocía.
Yo era de las que, ay, qué buena onda la vida y vamos a gozar y todo bien. Pero no, esto te saca lo mejor de ti. Te saca lo mejor de ti. Y te da una fuerza increíble. Entonces sí, fue muy duro y pues ya sabes, hospitalizada, estuve fatal, fue un año terrible. Pero yo seguía con mi listita, muy, muy necia con mi listita. Y entonces aparte te voy a decir otra cosa, que cuando todo fluye, es que vas por el buen camino. Eso es algo que he aprendido de esto. Cuando no fluye y empiezan los atorones y esto y los baches, ¿sí? Es que por ahí no, es que te están diciendo por ahí no, pero si fluye vas bien. Claro. Pues yo cuando empecé a hacer todo este cambio, bueno, fluía, vendí mi casa en un día. Sí. Compré el departamento en 2 días. Todo con mi familia, todo con mi ex marido, lo máximo, o sea, en el apoyo total. ¿Después de cuántos años? ¿35, 38 años? 37, 37. Años casados, o sea. Sí, 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 y fluyó, porque yo también, yo era de que a todo menos la adversidad, todo menos romper la armonía. Y todo funcionó perfecto sin romper la armonía. Y seguimos siendo una familia unida y nos queremos igual. Pero cada quien tenía su camino a seguir propio, ¿no? Entonces todo, fíjate, hasta eso fluyó. Y bueno, empezamos, yo estoy pensando en el libro y así... Me habla Adriana Malvido. Oye, ¿qué pasó? Y no sé qué, y no sé cuánto, y tu libro. Oye, pues sí, mi libro, ya lo quiero hacer. Ay, pues te escribo el prólogo. Ay, pero perfecto. Pero esto, tú, por tu lado, ay, no, Mariluz, tu libro, esto, vamos a hacer, no sé qué. Me dice Adriana, oye, vamos a presentarlo con Jorge Ramos. Sí, qué bien. Al día siguiente me encuentro a Jorge Ramos en el Cancer Center. De Miami, o sea, pero al lado mío. Claro, o sea, te digo, el universo te empieza a poner todo donde debe de estar y te empieza a echar la mano porque vas en el camino que tienes que ir. Entonces todo fluyó, pues ahí en el hospital corrigiendo, haciendo, leyendo el prólogo, o sea, era parte del motor. De la curación. De las sanaciones. Por eso es tan especial este libro para mí. Porque era parte de esta sanación. Tú no sabes, digo, lo que era, estás en el hospital, llevas ahí, no sé, 20 tantos días, ya no puedes más. Y operación. Y te llega, y cirugía tras cirugía, y te llega el prólogo de Adriana Marvillo. Yo lo leía y lloraba. Claro, claro. Me decía, ¿qué te pasa? Yo, estoy muy feliz. Está enloqueció. Me enloqueció, de veras, o sea, era una felicidad interna dentro de todo este panorama que, bueno, es de las peores cosas que te pueden pasar en cuanto a salud. Y yo por dentro traía esta felicidad de que ya sé para dónde voy. Qué barbaridad, qué contraste, ¿no? Tan impresionante. Y además, todo el tiempo me fui testigo de cómo manejaste la mente y de cómo todo el tiempo estabas mandando mensajes de salud y recibiendo mensajes de salud y como que creo que tuviste un control mental impresionantísimo y además organizaron una boda. ¿Pudiste llegar a la boda de ti? Pude llegar a la boda. Esperaron una semana antes estabas muriendo y pudiste estar parada guapísima en la boda. Entonces, era como un mundo real que tú creaste y se dio, o sea, se convirtió en real gracias a tu voluntad y a tu mente. Sí,
Pero ¿cómo te explicaré? Esta voluntad te viene, te la dan. ¿Ves? Te la dan, o sea, cuando tú vas hacia donde vas con la fe y con las ganas, a mí me consta que el universo te ayuda. Eso de que, pues sí, te echan la mano, te echan la mano. Impresionante, Concha. O sea, no me costó mucho trabajo el rollo físico, sí. O sea, obviamente, lo físico, sí, el dolor y todo eso, no fue nada padre. Pero mi mente y mi alma jamás estuvieron tan claras en mi vida. O sea, a los 63 años que pasó esto, yo empezaba a darme cuenta quién soy, a dónde voy, por qué estoy aquí y de qué se trata esto. Entonces, eso te da mucha fuerza y te da esta claridad y te da esta voluntad, ¿no? Claro. Porque cuando ya sabes para dónde, pues vámonos. A todo, con todo, ¿no? Entonces, te digo, este libro fue súper especial. Yo siempre escribo a la mujer. O sea, me fascina escribir sobre mujeres. Mi tema son las mujeres. He tratado de escribir otro, o sea, tema que sea más de hombre, de otra cosa. Y no me sale. O sea, empiezo el cuento, empiezo todo y de repente ves que la historia toma su rumbo propio y al rato, pues la que narra el cuento es la esposa y es desde el punto de vista de la esposa, ¿no? O sea, soy feminista de hueso colorado y siempre me inspiro en la mujer, en esa fuerza de la mujer, que generalmente está escondida, no sale a flote más que en la adversidad. En la adversidad, la que sale a flote, honestamente, es la mujer, a todo lo que da. Pero en la vida diaria y el mundo, el hombre es acá y fuerte, no sé qué, no. Pero cuando llega la adversidad, la mujer se dispara, o sea, y eso es una característica nuestra, que ojalá y no estuviera escondido, ojalá y fuera todos los días, porque somos fuertes, somos sabias, somos amorosas, tenemos estos valores del amor y la compasión, que son muy femeninos y que tienen, para mí, en estas épocas están totalmente escondidos también. Estamos regidos por valores masculinos y pues el mundo no está yendo para ningún lado favorable. Y realmente yo creo que deberíamos, quisiera ser una inspiración para la mujer, para que vea lo fuertes, somos pura emoción, puro sentimiento. Y realmente, pues eso es lo que rige al mundo. La inspiración yo creo que es muy importante. A mí me impresiona eso que dices, a los 63 años descubrí quién era y hacia dónde iba. Y creo que es algo que nos pasa muchísimo a todos y que nosotras, haz de cuenta, de repente no nos detenemos a pensarlo. Entonces es cuando sabes, lo dijiste también muy fuerte, cuando sabes a dónde vas y quién eres, el camino como que tiene, como que lo ves y ves hacia allá y ves, ¿no? Se te abre como un horizonte. Y si no, creo que nos vamos equivocando y vamos dando esos bandazos y vamos haciendo esas pequeñas traiciones a nosotras mismas, ¿no? Y a las cosas que queremos. Y de repente ya siento que es fácil ni siquiera saber qué queremos.
que es todavía increíble. O sea, he escuchado personas que la verdad me encanta que se habla así de claro, es que no sé qué quiero, no sé a dónde voy, no sé, no sé qué sigue, no me atrevo a cambiar algo. Entonces, cuando te quitan todo de raíz, o sea, cuando te quitan tu piso, o sea, yo me acuerdo en el momento en que dijiste, voy a hacer todos estos cambios, o sea, ¿y cómo te explicas que alguien que le acaban de dar el peor diagnóstico diga, voy a vender mi casa, me voy a divorciar, voy a cambiar todo, se los voy a decir a mis hijas, y a mi marido, y o sea, el valor de hacer todo eso y no estar con el no, yo no me quiero quedar sola y no quiero hacer movimientos y ahorita no, o sea, fue totalmente diferente. Todo eso combinado con lo que tú dijiste, cuando se alinea lo que tú has estado queriendo, todo fluye. Entonces, ese es el mensaje de los nuevos 60 para retos femeninos. O sea, que pueden pasarte en otra edad, te puede pasar a los 70 o a los 50, no hay reglas, ¿no? Pero sí, creo que es tu mensaje y cómo te sientes bien contigo y cómo ves la vida desde otro lado. Y ya no puedes regresar a donde estabas. Sí, Concha, fíjate que, bueno, en mi caso, y creo que es el caso de muchas mujeres, parte de lo que me nublaba para no ver el camino es la educación que me dieron. O sea, te enseñan, sobre todo, digo, en México, y en mi caso en México, mujer, familia católica, lo que quieras, escuelas católicas, te enseñan a que tú eres responsable por la felicidad de toda la familia. No vayas a pensar en ti porque qué egoísta, por favor, tú al final. Y eso que yo pensaba, o sea, que si tú haces feliz a todos, ese es ser una buena persona. Es mi concepto de ser una buena persona, estaba totalmente equivocado. Y es muy difícil quitártelo porque te lo tatúan, o sea, lo traes tatuado en el cerebro porque es lo que te vienen repitiendo desde que naces. Entonces, yo creo que por eso hasta los 63 años y con esta enfermedad, fue lo que me zangoloteó para decir, no, 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 borra todo lo que te han dicho hasta ahora. Eso no es. Y es difícil todavía hasta ahora. Empiezo otra vez con mi patrón de siempre, de que no, y yo solita tengo que decir, no, 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 espérate, espérate, no va por ahí, tú primero, ¿ok? Todavía. O sea, es muy difícil. Pero creo que es el caso de muchas mujeres. Y, por ejemplo, con mis hijas, cuando yo estaba, pues les di la noticia y digo, oye, vamos, va a pasar todo esto en la familia y en mí, y me dice mi hija mayor, me dice, bueno, yo te entiendo que quieras hacer todos estos cambios, pero ¿por qué al mismo tiempo? Me dice, ¿por qué no te curas y después empiezas a cambiar todo lo demás? Le digo, porque es parte de la sanación. Es parte de la sanación. Y le digo, yo tengo tres hijas. Yo no quiero que ninguna de ustedes, si en un momento en su vida están en su zona de confort, muy cómodas, como estaba yo, pero se tienen que mover de ahí, tú sabes que ese no es el camino, te tienes que mover. Yo quiero que ustedes se muevan. Y si yo no me muevo, ustedes no lo van a hacer. Yo creo muchísimo en esta energía que tú heredas a tus hijos de no lo que dices, lo que haces. Claro, claro. Y yo dije, si yo no me muevo, ustedes, si están en esta situación, no lo van a hacer. Me entendió perfecto, me dijo muchas gracias. Pero es muy difícil en mi caso. Yo estaba en una zona, ¿qué más
tenía, o sea, aquí en Miami, mi casota con ayuda de todo tipo. Mi marido, pues no era una relación que digas que intensa, pero muy a gusto, nos llevábamos muy bien, o sea, todo bien. Como que yo podría seguir ahí toda la vida y me la iba a pasar muy bien. Pero en el fondo no es donde yo tenía que estar. Y me lo estaban diciendo, me empecé a enfermar de cositas, de otra cosita, hasta que ya no entendía yo y bueno, ahí viene la buena, a ver si así entiendo. Y fue una bendición dentro de todo, que creo que todos los golpes acaban siendo una bendición al final, cuando entendemos. Realmente, pues de eso se trata la vida, ¿no? Un golpe te levantas y ahí viene otro, ¿no? Sí, y conforme va pasando el tiempo, o sea, conforme vamos cumpliendo años, o sea, le vamos dando más contexto y dimensión a esos golpes, idealmente, y vamos aprendiendo a, pues a, como dice una amiga mía, vinimos a aprender a amar. Y hasta que lo logremos, si no lo logramos a venir, vamos a venir 60 veces a aprender a amar, ¿no? A aprender a entender esa parte. Y y pues creo que sí, y muchas veces ese amor que empieza con una misma, ¿no? Que es tan importante descubrirlo y defenderlo. Y a ver, Mariluz, cuéntanos de Sorbos de Vida, a ver, dales un poco de panorama y dónde lo pueden encontrar. Bueno, Sorbos de Vida está en Amazon. Son cuentos para adultos. Enséñanoslo. A ver, espera. Son 11 cuentos. Como les digo, la portada la pintó mi hija Sofía. Sí. Y son, como les digo, son cuentos de mujeres, pero a los hombres les ha encantado el libro. Está buenísimo. Es como para hombres, para mujeres, para chicas, para todas las edades, o sea, de adolescentes para arriba. Y son cortitos, o sea, son muy rápidos. Me gusta eso del cuento, ¿no? Que te lo lees en tres patadas y te deja algo, espero que te deja algo. Y terminaste, como ahora los jóvenes les ha encantado, pero claro, porque a ellos ahora es todo es, como dicen en inglés, immediate gratification, ¿no? Yo quiero ya rapidito todo, no me pongas una novela de 800 páginas, yo quiero rápido y qué me dices y ya acabó. Entonces, ha gustado mucho a los jóvenes y pues es muy chistoso esto del cuento, porque uno tiene un mensaje, ¿no? Entonces tú escribes, empiezas a escribir tu historia que más o menos tienes en la cabeza. En mi caso, este es mi proceso creativo, hay muchos diferentes. Entonces, escribes y generalmente la historia toma su propio rumbo. Y muchas veces termina siendo una historia totalmente diferente de lo que tú pensabas escribir. Claro. Nada que ver. Te llevan, por ahí te llevan a otro lado. Y claro, al final lo que sí quieres dar es ese mensaje que tú traes adentro y que quede claro. Que eso pues trato muchísimo de que quede muy claro, pero cuando llega el lector, ya pierdes el control. O sea, el lector tiene, bueno, toda una vida atrás de ellos, su propia realidad. Y claro, como siempre he dicho, no es igual, no va a ser el mismo cuento si lo lee un policía que si lo lee un ladrón. Claro. Cada uno va a tener el mensaje totalmente diferente y va a entender lo que en su contexto
le dice. Sí. A mí muchas veces gente me dice, ay, me encantó este cuento tal. Oye, ¿y qué te dijo? Y le digo, ¿cuál era el mensaje para ti? Era un mensaje totalmente diferente de lo que yo escribí. Pero para esa persona fue buenísimo. Y le hizo pensar y le dio algo que ella necesitaba. ¿Ves? Cada quien lo acomoda en su realidad. Claro, claro. Para que te sirva en tu contexto. Y al fin y al cabo, eso es lo que uno quiere. O sea, eso es ya. Si te sirvió en tu contexto, si te ayudó en tu realidad, en ese momento, ya, con eso soy más que feliz. Valió la pena todo. Claro. Y sí, sí valió la pena. Y el libro es precioso y además está lleno, es divertido y es seductor y es ameno y es amable y te intriga. Y entonces sí, entonces lo encuentran en Amazon. Ahí está, Sorbos de Vida por Mariluz Durazo. Oye, Mariluz, a ver, para cerrar me gustaría dos mensajes. Uno que tenga que ver con cómo... ¿Qué preguntas hacernos para encontrar ese camino? ¿O cómo encontrar lo que tú dices que no fluye? Pero ser un poquito más específica en esos focos en los que de repente no estamos volteando a vernos. Y el otro es para muchas mujeres que están padeciendo un cáncer. Eres una autoridad como para decir, o sea, para decir algún mensaje de, pues no sé, de esperanza o de consejo o lo que tú quieras. Bueno, en cuanto a verse a uno mismo adentro, yo creo que, mira, hay una definición de felicidad que a mí me parece muy acertada, que es cuando tu alma, tu mente y tu cuerpo están en sincronía. Entonces, tú lo sabes perfectamente. Si tú te fijas en ello, o sea, yo puedo estar en un lugar, mi cuerpo está en un lugar, mi mente está diciendo qué estoy haciendo aquí, Dios mío, ¿a qué horas decidí venir? Y mi alma está furiosa. Claro, claro. ¿Okay? Entonces no están en sincronía. Cuando tú estás en sincronía en un lugar, es la felicidad total. Tu cuerpo está feliz, tu alma está feliz y tu mente está diciendo yes, aquí quiero. Entonces tú lo sientes. Tú nada más analízate y tú lo sientes. Ahora, hay que hacerle caso al alma, que el alma sea la que lleva la batuta, porque el alma lo sabe todo. La mente no sabe nada y el cuerpo... Ahí va, ¿no? Entonces, eso es súper importante. ¿Dónde está mi alma? Y tu alma te habla cuando aprendes. La meditación ayuda muchísimo. Pero tú aprendes a escuchar allá adentro, así en 2 segundos, ¿qué está pasando? No, no, no. Aquí no, por aquí no va. Y a ser valientes y hablar. La mayoría de las veces nos callamos, porque a mí así me educaron, ¿eh? Nos callamos, hablar. Nunca te vas a arrepentir de haber hablado. Te vas a arrepentir mucho más de haber callado. Entonces, hablar y acostumbrarnos a hablar y a decir lo que tenemos que decir, así sea lo que sea. Eso... Te da una fuerza y te cuando uno habla su verdad, estás marcando el camino, esa energía que todo va hacia allá, ¿ves? Le estás diciendo hacia dónde ir a todo lo demás. Bueno, eso es muy importante. Otra definición de felicidad maravillosa es muy fácil. Cuerpo en movimiento, mente calmada, el espíritu elevado. Qué bonitas cosas, Mariluz. Entonces, bueno, pero son bien fáciles, coche, o sea, bien lógicas, ¿no?
Y con eso, ya, y fuerza, tú tienes tu poder. La mujer tenemos un poder increíble que no lo usamos. Cuando empiezas a usar tu poder, tu fuerza, para esos valores maravillosos que tenemos, que son el amor y la compasión, todo fluye, ¿no? Y bueno, para alguien que le diagnostican cáncer, fíjate que me acaban de hablar en la mañana una amiga que le diagnosticaron cáncer. Y lo que le dije es, mira, no lo veas, primero quítate el miedo. Eso del miedo es lo peor que tiene el ser humano. O sea, el miedo es el peor de los sentimientos. Y no ayuda en nada. O sea, quítatelo. Por otro lado, ¿cómo te quitas el miedo? Porque me dice, ay, sí, qué fácil, ¿no? Le digo, yo pienso, a mí como me ayudó muchísimo a quitarme el miedo, es yo creo que el día que nacimos está escrito el día que te vas a morir. Nadie lo va a cambiar y no pasa nada. Te vas, luego regresas, lo que sea. No es, te cambias de dirección. No es tan grave. Y cuando tú ves que tú no tienes el poder sobre puedo evitar morirme, pues no, ¿eh? Cuando te toca, te vas a resbalar con una cáscara de plátano y te vas a morir. Y cuando no te toca, ni aunque no se te abra el paracaídas, te vas a morir. Entonces, no tenemos nosotros poder sobre eso. Los doctores hacen lo que pueden, pero allá arriba deciden todo. Y uno decide todo. Porque aquí adentro tienes que tener las ganas de vivir a todo lo que da, que muchas veces la gente no la tiene al 100%. Hay un poquito que no. Y ya con eso se dificulta todo. Tú tienes que decir a todo lo que da, aquí estoy. Cada día es una prueba. Esto es una prueba. Tú tienes que tomar como esto es una prueba que me están dando, que quiero superar. Cada día, vienen, que no, que si la cirugía, que si esto, que las agujas, qué horror. Pero dices, este día es una prueba. Y al día siguiente, el de ese día pasaste la prueba cuando te duermes. Y al día siguiente empieza otra prueba. Y lo ves como que yo lo voy a superar, yo lo puedo superar. Yo, allá arriba quieren que yo supere esto porque todo es para mejorar. Si tú ves, hijo, qué friega, porque a mí, Dios mío, como una amiga que me decía, le digo, ¿y por qué te enfermaste? Y me dice en inglés, because shit happens. Digo, no. O sea, porque la mierda pasa. Le digo, no, la mierda no pasa. Todo lo que pasa exactamente tiene una razón de ser. Y si tú dices, me diagnostica, tengo cáncer, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Por qué pasó esto? Todo tiene una razón de ser. ¿Qué me está diciendo y hacia dónde quiere que vaya? Me está dando unas bofetadas para decir, despierta, por favor. Esto no es por aquí. Entonces, ¿qué tengo que sacar? ¿Qué energía me tengo que deshacer para yo ser libre y seguir? Eso es el proceso. Entonces, estás en mute. Ese es el mensaje, es el proceso y el mensaje. Y bueno, qué agradecimiento para todas las personas que te están escuchando, Mariluz, de veras. Qué sabiduría. No, en serio, o sea, creo que cada vez que hablo contigo desde que empezó este proceso, me dejas más me dejas azorada y agradecida de todo lo que nos compartes y de cómo ahora sí
O sea, como no ahora sí, porque siempre has estado pendiente de todos los demás, pero ahora al estar pendiente de ti, estás como un río caudaloso en el que vamos muchos aprendiendo de todo lo que tú has vivido. Y la verdad, agradezco mucho esa cercanía para poder seguir aprendiendo contigo. Ay, Concha, yo aprendo de ti todos los días y de todo. Yo creo que a eso venimos, a aprender. O sea que estamos cumpliendo el objetivo. Pues nos quedamos con ese mensaje y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Retos Femeninos. Gracias a ti, Concha. Encantada. Queridas amigas de Retos Femeninos, nos vemos pronto en 15 días con otro tema para los nuevos 60. Soy Concha León Portilla, les dejo un abrazo con todo mi cariño. Thank you.